Entonces, bueno, ahí es cuando le acusan a Jesús de blasfemia. Ese es Jesús. Y vino a reformar la comunidad, los judíos, a traerles las cosas que habían olvidado, a quitar algunas de los mandamientos que pesaban demasiado sobre ellos. Entonces vino a hacer esta reforma de ley, que es lo que nos menciona en el Corán, que la misión de Jesús tenía varios aspectos, ¿sí? Están mencionados en el Sagrado Corán. Este es uno de los aspectos, ¿sí?, importantes. Una de las cosas es también a confirmar los mandamientos de la Torá, ¿sí?, a darles cumplimiento, que es lo que está también mencionado en el Evangelio. Lo mismo está mencionado en el Corán, en la ley 50 del Sura 3, que dice: he venido para confirmar, ¿sí?, las enseñanzas de la Torá y para permitirles algunas de las cosas que estaban prohibidas, y he venido con un milagro de su Señor o con una evidencia de su Señor. Así que tengan temor a Dios y obedezcan. Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo, y ese es el sendero correcto, lo que leemos en la siguiente aleya. Entonces, bueno, ahí es cuando le acusan a Jesús de blasfemia, no porque él dijo ser hijo de Dios, sino porque él dijo que venía a modificar ciertas cosas de la ley de Moisés, y le dijeron: ¿quién eres tú para confirmar la ley de Moisés?